Bienvenidos a Apasionados del Fútbol en un episodio explosivo de Saque de Banda. Preparen sus emociones porque hoy nos sumergiremos en una odisea que desafía los límites del deporte. Un tema que tiene en vilo Europa y que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el fútbol. Es el asombroso poder económico de Arabia Saudí y su genio de la lámpara, Michael Emenalo. En el mundo del fútbol, a veces se necesitan auténticos magos para llevar a cabo movimientos sorprendentes. Y en Arabia Saudí han encontrado su propio genio de la lámpara. Su nombre es Michael Emenalo, y su papel como director deportivo de toda la Liga Saudí es nada menos que conseguir fichajes de estrellas europeas para elevar el nivel del torneo. ¿Pueden imaginarlo? Estamos hablando de un auténtico revolucionario en el mercado de fichajes. Pero, ¿quiénes son las estrellas que han caído bajo el hechizo de Emenalo este verano? La lista es bastante impresionante. Desde Karim Benzema hasta N'Golo Kanté, Sadio Mané, Neymar, Sergei Milinkovic, Aymeric Laporte, Rubén Neves, Kalidou Koulibaly, Fabinho y Marcelo Brozovic, entre otros. La nómina de futbolistas de primer nivel es prácticamente interminable. Y lo que ha hecho es marcar un golpe de efecto en el mundo del fútbol. Pero, ¿qué significa todo esto para el fútbol europeo? La respuesta es simple. Hay miedo. Europa está temblando ante el poder económico de Arabia Saudí y el atractivo que ofrece a los jugadores. ¿Por qué? Porque no se trata solo de dinero, sino de un proyecto deportivo ambicioso que está trayendo a las estrellas europeas como abejas a la miel. Y lo que más preocupa en Europa es que todo es solo el principio. Con el paso de los años, podríamos ver a muchos más jugadores de élite decidiendo bañarse en oro de Arabia Saudita. Estamos presenciando el fin del fútbol europeo tal como lo conocemos. Es una pregunta que todos los aficionados al fútbol se hacen en estos momentos. Pueden creerlo, más de 700 millones de libras gastados en fichajes. Y el músculo económico de la Liga Saudí es inigualable. Esto es algo que ha dejado perplejos a todos los amantes del fútbol. Pero ocurrió algo, una sorpresa, en el último día del mercado, cuando el Al Ittihad presentó una oferta de 175 millones de libras por Mohamed Salah, quien según Transfermarkt está tasado en 90 millones. Una oferta que ningún equipo europeo se plantearía por un futbolista de 31 años, así que estamos ante una nueva era en el mundo de las transferencias. Michael Emenalo, un exfutbolista de los años 90 y exdirector deportivo del Chelsea y el Mónaco, ha decidido asumir un papel que parecía impensable en Europa: ser el director deportivo de toda una liga. Recientemente, ofreció una fascinante entrevista en Sky Sports en la que arrojó luz sobre varios aspectos de la Liga Saudí y su estrategia. Pero, ¿qué es lo que hace que Michael Emenalo sea tan especial? Más allá de firmar talento europeo a base de billetes, Emenalo está trabajando arduamente en mejorar la infraestructura futbolística en Arabia Saudí, tanto para los clubes como para los ciudadanos. Uno de los principales problemas que afectaron a la Liga China fue la falta de aficionados al fútbol, pero Emenalo considera que en Arabia Saudí hay más cultura futbolística. Esto podría marcar la diferencia en el largo plazo. Michael Emenalo en su reciente entrevista desveló que el tema de la posible entrada de equipos saudíes en la Champions League no ha sido discutido internamente. Ahora imaginen la Champions League con equipos de Arabia Saudí. Es un concepto que ha dejado a todos con la boca abierta.
Emenaldo, sin embargo, no cerró la puerta a esta posibilidad y expresó su visión. En palabras de Emenaldo, señaló que creemos que el fútbol es de todos y que el fútbol de alto nivel es de todos, como fue el caso del Mundial de Qatar. Hubo dudas e inquietudes y acabó siendo uno de los mejores mundiales de todos los tiempos. Esto es una afirmación audaz que nos hace reflexionar sobre la apertura del fútbol a nuevas fronteras y posibilidades. Sin embargo, el director deportivo de la Liga Saudí sacó pecho y aseguró que su liga no necesita la validación de la Champions. Así que, ¿será este un mensaje claro de que Arabia Saudí está dispuesta a forjar su propio camino en el mundo del fútbol? Estamos ante una situación sin precedentes que podría cambiar la faz del deporte más popular del planeta. Así, el poder económico de Arabia Saudí, encarnado por el genio de la lámpara, Michael Emenaldo, está sacudiendo los cimientos del fútbol europeo. Los fichajes locos de este verano son solo la punta del iceberg y Europa teme que la marea dorada saudí solo crezca con el tiempo. ¿Será este el fin del fútbol europeo tal como lo conocemos? Déjanos saber tu opinión en los comentarios, pero por ahora, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que el poder económico de Arabia y la visión de Michael Emenaldo están cambiando las reglas del juego en el mundo del fútbol. Con inversiones masivas y un enfoque en el desarrollo de la infraestructura futbolística, no solo están atrayendo estrellas europeas, sino que también están construyendo una base sólida para el crecimiento del deporte en el país. Europa está en alerta máxima y el fútbol mundial está siendo testigo de un nuevo capítulo en su historia. ¿Estamos ante el futuro del fútbol? Es una pregunta que le dejamos a ustedes para que reflexionen. Gracias por acompañarnos en Saque de Banda y no olviden suscribirse para más contenido intrigante sobre el mundo del deporte rey.